Hariom. prepárate para adoptar, para comenzar con la práctica. Adopta una asana que te resulte cómoda. Las piernas en un cruce cómodos. Manos sobre rodillas con dedo índice sobre la base del pulgar. Con palmas hacia abajo en Gyan mudra o hacia arriba en chin mudra. Columna y cabeza en línea. Y ojos cerrados. Y por unos momentos toma conciencia de la posición del cuerpo. Toma conciencia de la posición de las piernas. Relaja cualquier tensión que encuentres allí. Sé consciente de la posición de la espalda. Y de la cabeza. Relaja los hombros, brazos, manos. Relaja el rostro, en especial ojos y mandíbulas. Y visualiza el frente del cuerpo en la posición en la que estás. Enfoca tu atención en la respiración a través de las fosas nasales y sé consciente de la entrada y la salida natural del aire. Sentí el aire entrar fresco y salir tibio por las fosas nasales. Lleva la conciencia al entrecejo. Visualiza un punto de luz o la llama de una vela, preparándote para entonar tres veces el mantra OM. Inhala. Bienvenidas, bienvenidos a la clase de hoy. Hoy en la meditación, hacia el final de la clase, van a ver Kaya Stadium. ¿sí? Hasta ahora estuvieron durante varias clases viendo Antarmona. Van a ver Kaya Stadium que la guié en las primeras clases de este nuevo trimestre, las dos primeras clases si no me equivoco y hoy la van a volver a hacer pero es otra versión de kayesteriam. Kayesteriam es la meditación inicial, ¿sí? En donde uno aprende a mantener el cuerpo quieto a través de una técnica y no de una imposición. Y es importante la quietud física para poder avanzar. En la práctica de hoy de kayesteriam van van a o sea, el objetivo de la, de la meditación es el mismo, pero va un pasito más allá buscando que podamos experimentarnos como conciencia, conciencia contenida en la quietud del cuerpo, buscando que nos dejemos de identificar de a poco con el cuerpo y con la mente y podamos experimentarnos como esa conciencia dentro del cuerpo. Es una versión maravillosa. Ahora comenzamos con las asanas. ¿sí? Primero con Marjaryasana, que la guío prácticamente siempre, eh, pero la voy a mostrar por si acaso. Bien, entonces, postura de banco, rodillas en línea con caderas, muñecas en línea con hombros, empeines relajados y conciencia desde el coccis hacia el tope de la cabeza. Al inhalar, eleven el coccis, miren hacia arriba, se abre bien el tórax, los codos bien estirados. Al exhalar, el movimiento opuesto. Escondan el coccis, mentón hacia el pecho y el ombligo hacia la columna. Inhalen dos. Exhalen, siempre por nariz, dos. Inhalen tres. Exhalen tres. Inhalen cuatro. Exhalen cuatro. Inhalen cinco. Exhalen cinco. Inhalen seis. Exhalen seis. Inhalen 7, siete. exhalen 7, inhalen 8, exhalen 8, inhalen 9, exhalen 10. 9. Inhalen 10. Exhalen 10. Relajen la espalda y lleven glúteos hacia talones, pecho sobre muslos y la frente apoyada en el suelo con los brazos relajados hacia adelante. Y mantengan con conciencia de la respiración libre en el abdomen, de la relajación de la espalda. Inhalando, incorporen el tronco y la cabeza. Y a su tiempo pónganse de pie. Y estando de pie, van a realizar la serie de triconasana, que usualmente hacen las asanas por separado. Hoy van a realizar las cuatro asanas de triconasana, que ¿sí? es una, una serie que otorga fuerza a las piernas. ¿sí? También contribuye al equilibrio y a la tonificación de los órganos del área digestiva. Voy a mostrar la primera. Van, empieza de, desde la más simple y va avanzando un poquito en complejidad. Y la última, la cuarta, eh, tricona es una torsión. Esa es la primera asana. Un par de cosas antes de que empiecen. Es muy importante que sean conscientes de cada movimiento. Digo esto porque a veces veo que eh, hay movimientos automáticos y que enseguida uno quiere llegar con la mano al, al empeine. No, conciencia de cada movimiento, ¿sí? Cuando abren el, el pie, después se me va a ver mejor. Que se abra bien, que no quede a medio camino, eso tiene un efecto en la cadera. La cadera de frente, se flexiona la rodilla y cuando se flexiona, no hagan esto, queden en el centro y recién después de la exhalación van a la asana. El tronco de frente a la pared, o sea, no es mirando el suelo, es de frente. Si no llega en el empeine, bueno, más arriba está bien. ¿Sí? sean conscientes utilicen cada asana para desarrollar la conciencia y cuando vuelven cierran el pie y abren el otro, no hagan todo junto ¿sí? bien entonces ahora, pónganse de pie con los pies separados más del ancho de hombros que puedan mantener la estabilidad Estiren los brazos en cruz, pecho abierto, los hombros relajados y abran bien la pierna, el pie derecho hacia el lado derecho. Flexionen ligeramente la rodilla, inhalen ahí y al exhalar lleven el tronco y acercan la mano hacia el empeine o más arriba y miren la mano que apunta el techo. Y mantengan respirando normal. Inhalando vuelvan al centro con los brazos en cruz, estiren la rodilla, cierren el pie derecho, abran el izquierdo, flexión ligera de rodilla y al exhalar vayan hacia el lado izquierdo y miren la mano que apunta al techo a la derecha. Inhalen al centro, lado derecho 2. Centro. Lado izquierdo. Centro. Lado derecho, tres y última ronda. Centro. Lado izquierdo. Centro. Relajen los brazos, acerquen los pies. Cierren un momento los ojos y observen las sensaciones. Y les muestro la siguiente, triconazana en su versión 2, un poquito, es lo mismo, pero hay una diferencia en los brazos. Como verán el tronco permanece de frente, lo que se estira es bien todo el costado, ¿sí? Y cuando estiren, busquen que los codos no se flexionen, ¿sí? Entonces, cuando van hacia un lado, la palma, la palma tiene que quedar apuntando hacia el suelo, ¿sí? Hacia abajo. Digo esto porque a veces no me veo en la cámara, no sé si sale. <laughs> Digo esto porque a veces Veo que la mano queda para arriba, queda como de cualquier manera, o que tuercen el, el brazo y es como algo súper incómodo. Entonces busquen, ¿sí? Así el brazo. Y cuando vuelven, queda la palma orientada al frente. Bien, entonces separen pies, como antes. Estiren los brazos en cruz. Abran la pierna del pie derecho, flexionen un poquito la rodilla, inhalen ahí, al exhalar lleven el tronco hacia el lado derecho y estiran el brazo por sobre la cabeza, la mirada ahora hacia el frente. Inhalen volviendo al centro, cambien de pierna y al exhalar lo mismo hacia el lado izquierdo. en el centro lado derecho 2 centro lado izquierdo centro lado derecho 3 Centro. Lado izquierdo. Centro. Relajen los brazos, acerquen las piernas, cierren los ojos por un momento. Vuelvan a observar las sensaciones. Y la tercera variante de triconasana parece más simple, pero es un poco engañosa. Bien, acá. Los dedos de los pies quedan orientados hacia adelante y las piernas no se separan tanto, es un poquito menos. Y cuando van de costado tienen que tener mucha conciencia de que no les pase esto. Esto es torcer la cadera, llevar el tronco para adelante y no es la idea, ¿sí? La idea es esto, bien de costado. ¿Sí? Tienen que sentir que se estiran los lados de la cintura. Bien, entonces separen piernas, no hace falta que sea tanto como recién. Dedos a los costados, manos con dedos hacia abajo, pecho abierto. Inhalen. Exhalando la mano derecha se desliza por la pierna hasta donde lleguen. La cabeza no hace nada, se queda como está. Inhalen volviendo y exhalen del lado izquierdo. Inhalen al centro. Exhalen lado derecho, dos. Centro. Lado izquierdo. Centro, lado derecho, tres. Centro, lado izquierdo. Centro, relajen los brazos, acerquen los pies, vuelvan a percibir qué se generó. Y llegamos a la última variante de triconasana: la torsión, la muestro. Esa es una ronda, ¿sí? Un par de cosas a tener en cuenta. La primera, no vayan directo, no hagan esto, ¿sí? No, primero van a bajar y después van a torsionar. Dos, si no llegan el empeine, agárrense de más arriba, ¿sí? Siempre de la parte de afuera. No doblen las rodillas y tampoco giren la cadera. La cadera en el centro es una torsión desde el tronco. Y en lo posible, esto sí se puede, busquen que los hombros queden en línea. ¿sí? El hombro de arriba queda en línea con el de abajo, haciendo una buena torsión. ¿sí? Bueno, ahora, pies, un poquito más del ancho de hombros, estiren brazos. Inhalen. Al exhalar, flexión de tronco paralelo al suelo y luego llevan la mano izquierda hacia el empeine o el lado de afuera de la pierna derecha. Giran bien el tronco y miran la mano de arriba. Ahí respiren normal. Inhalen volviendo al centro y suban. Los brazos siguen en cruz. Próxima exhalación. Otra vez, flexión de tronco. Y giren esta vez llevando mano derecha hacia la pierna izquierda. Miren la mano de arriba. Inhalen al centro y suban. Esa fue una ronda. Dos. Exhalen, flexión de tronco. Mano izquierda al lado derecho. Inhalen volviendo al centro. Suban. Exhalen flexión de tronco, mano derecha hacia el lado izquierdo. Inhalen al centro, suban. Última ronda. Exhalen flexión de tronco, mano izquierda al lado derecho. Inhalen al centro, suban. Exhalen, flexión de tronco, mano derecha al lado izquierdo. Inhalen al centro, suban. Relajen los brazos, acerquen un poco los pies, cierren los ojos, observen. Sigan de pie y van a hacer una sana de equilibrio, pies juntos, ojos abiertos con la vista enfocada en un punto. Pasen el peso a la planta del pie derecho y lleven la planta del pie izquierdo a la parte interna de la derecha, a la altura en la que puedan mantenerse. Puede ser bajito, con la punta de los dedos apoyados, puede ser más arriba. Busquen que la cadera y la rodilla queden hacia afuera. Puede ser con el talón bien cerca del suelo pélvico. Y luego palmas juntas en el centro. O pueden entrelazar los dedos y levantar bien los brazos. Y mantengan la vista fija en un punto, ojos abiertos. Si pierden el equilibrio, vuélvanlo a armar. Despacio desarmen y hagan lo mismo para el otro lado. Despacio desarmen, repartan el peso, relajen los brazos y acuéstense boca arriba en Shavasana. Y permanezcan unos momentos así en Yavasana, con los pies separados un poco más del ancho de caderas, los brazos relajados a los costados, con palmas levemente hacia arriba, tronco y cabeza en línea y ojos cerrados. Y por unos instantes simplemente toma conciencia de cómo está el cuerpo luego de la práctica de asanas. ¿Qué diferencias encontrás respecto al inicio? Permanece así en Shavasana y vas a realizar algunas respiraciones yogicas. Comenzá a inhalar lentamente expandiendo el abdomen. Seguí inhalando expandiendo la caja torácica y por último un poco clavículas. Cuando se completa la capacidad respiratoria, Exhala lentamente y bajan las clavículas, le sigue el tórax y por último el abdomen. Y continúa de esta manera con la conciencia en cada respiración. Conciencia de la expansión al inhalar y la relajación al exhalar. Continúa con algunas respiraciones yogicas más. Y luego de la próxima exhalación deja la respiración libre. Respira libremente algunas veces. Y vas a respirar de la siguiente manera. Esta práctica la hicieron la clase anterior, pero van a ir un pasito más. Viloma para Nayama. Van a inhalar un poquito y hacer una pausa con ese aire adentro. Inhalar otro poquito, hacer una pausa con todo ese aire adentro y así hasta que completen la capacidad respiratoria. Y van a exhalar igual. Van a exhalar un poquito, dejando el resto del aire adentro. Exhalan otro poquito, dejan el resto del aire adentro y así hasta vaciar los pulmones. Y busquen que la cantidad de pausas que hacen al inhalar sean la misma que al exhalar. Comienzan. Si sienten cansancio, alternen con respiraciones libres. Cuando termines esta exhalación, respira normal. Toma conciencia de todo el cuerpo, de pies a cabeza. Y por un costado del cuerpo, sentate para seguir con pranayama con Yodana como siempre y con Brahmari. Primero siéntense cómodamente con la columna y cabeza como siempre, erguidas. <coughs> y luego van a hacer Yodana que es la respiración alternada. Como lo hicieron la clase pasada, en la cual inhalan en un tiempo y exhalan en el doble. Por ejemplo, inhalan contando hasta dos, exhalan contando hasta cuatro de manera mental. Si sienten que es mucho esfuerzo, bueno, un paso más atrás. Inhalan y exhalan en el mismo tiempo. Antes de comenzar, manos sobre rodillas y cuando estén estables, cierren los ojos. Y enfoquen la atención en el fluir de la respiración a través de las fosas nasales. Y busquen establecer el ritmo desde ahora. Inhalen en un tiempo, exhalen en el doble. Cuando hayan establecido ese ritmo, lleven mano derecha en la sagra mudra, dedo índice y mayor apoyados en el entrecejo, que no se muevan de ahí, el dedo pulgar tapa la fosa nasal derecha, exhalen el aire restante por la izquierda y luego comiencen inhalando por izquierda, el anular tapa la izquierda, exhalen. Por derecha. Inhalen por derecha, la tapan, exhalen por izquierda. Esa es una ronda, continúen hasta que les pida de finalizar. Si sienten que se entrecorta la respiración, paren antes. Total conciencia del aire pasando por cada fosa nasal a su propio tiempo. En cada ronda se inhala por izquierda, se exhala por derecha, se inhala por derecha y se exhala por izquierda y eso es una ronda. Cuando exhales por la izquierda, finaliza la práctica, baja el brazo y respira normal. Y la siguiente práctica, Brahmari, la voy a recordar. Es así, se tapan los oídos con los índices. Y la posición es esta, pecho abierto, hombros relajados. Mm. Esas fueron dos rondas. Se inhala por nariz, se exhala por nariz, pero se emite esa M larga. Es importante que esté todo el rostro relajado, que no aprieten los labios y que no frunzan el entrecejo. Con ojos siempre cerrados cuando hagan pranayama, tapen los oídos y cuenten 10 rondas. Al finalizar, relaja los brazos, mantén los ojos cerrados y percibí las vibraciones generadas por este pranayama que contribuye a relajar la tensión mental. Y luego acuéstense boca arriba en yavasana por unos momentos para poder descansar básicamente un poco de la posición y poder establecerse mejor en la meditación. Acuéstense en yavasana con los pies separados un poco más del ancho de caderas, los dedos ligeramente hacia afuera, brazos a los lados con palmas levemente hacia arriba, tronco y cabeza en línea. Y ojos cerrados. Y por unos momentos simplemente observa el cuerpo, la respiración, el estado mental. Sentí los puntos de apoyo del cuerpo contra el suelo y entregale todo el peso al suelo. Observa tu respiración natural, libre, en el abdomen. Y hace el conteo respiratorio de 27 a 1. Por ejemplo, mentalmente repetí Inhalo 27 exhalo 27, inhalo 26 y así. Si te perdés, vuelve a empezar. Continúa con la conciencia en el conteo. Deja el conteo. Respira un poco más profundo y lento. Y volve a tomar conciencia de todo el cuerpo de pies a cabeza. Mueve los pies. Mueve las manos, la cabeza de lado a lado y desperezate. Sin apuro, gira hacia un costado del cuerpo, quédate un momento de ese lado. Y desde ahí sentate preparándote para Kaya Stadium. Sentate sobre un almohadón o enrollando la yoga mat sobre un poco de altura. Las piernas cómodas. Si no es posible cruzarlas, pueden ser estiradas ahí con el apoyo de la pared, la espalda contra la pared. Si apoyan la espalda en la pared, apoyen la parte baja, ¿sí? no queden así. Por favor, ¿sí? siempre recuerden que la columna y la cabeza tienen que estar en línea. Inclusive si tienen dificultades para sentarse así, pueden hacerlo en una silla. No es lo ideal, pero en el caso de que no se pueda adoptar otra posición, pueden recurrir. Manos sobre las rodillas con dedo índice sobre base de pulgar en guía Mudra o con palmas hacia arriba en chin mudra columna y cabeza erguidas y cuando estés estable cerra los ojos toma conciencia de la posición en la que estás buscando estar firme estable Y lleva la conciencia al espacio que está frente a los ojos cerrados. Y en el espacio frente a los ojos cerrados, Chidakash, el espacio de la mente, visualiza un espejo de cuerpo entero. Y visualiza tu cuerpo, el frente de tu cuerpo, tal como está en este momento. Conciencia de todo el cuerpo. Desarrolla la conciencia del espejo y de tu reflejo allí, exactamente como estás en este momento. Conciencia minuciosa de la postura en la que estás de pies a cabeza. Observa la posición de las manos en el mudra, de los pies, la posición de las piernas la tensión en los hombros A medida que sos consciente del cuerpo observa las sensaciones que se expresan conciencia de todo el cuerpo y de sus sensaciones minuciosamente Comenzá con los pies. Sentí la posición, la presión, las sensaciones. Observa la posición física mientras también observas las sensaciones y las experiencias en cada parte del cuerpo. Se consiente de los pies, del contacto de un pie arriba del otro, o los pies en contacto con las piernas, como sea la posición en la que estés, conciencia de cómo están los pies. Y desde allí, subí, observando la posición. Y las experiencias minuciosamente hasta llegar a la cabeza. Y a medida que observas, experimenta la completa quietud en todo el cuerpo. Experimenta el cuerpo inmóvil como una estatua. El movimiento del cuerpo en quietud. Es el de la respiración. Observa el fluir de la respiración en el cuerpo, quieto, estable. El movimiento sutil es el latido del corazón. Sentilo en el cuerpo quieto. Sentí el fluir de la sangre a través de las venas y arterias. Observa tu conciencia del cuerpo. Experimenta el cuerpo inmóvil como una estatua. Y experimenta tu vida como la conciencia en este cuerpo, quieto y estable. Decite mentalmente, no soy este cuerpo ni las sensaciones y experiencias asociadas a este cuerpo. Sentí la quietud, el silencio de la mente, y decité, no soy las experiencias o sensaciones asociadas a la mente. Sepárate de las experiencias físicas de comodidad e incomodidad. Sepárate de las experiencias mentales de comodidad e incomodidad. Solo sé la conciencia luminosa contenida en el cuerpo inmóvil. Sé la conciencia luminosa contenida en el cuerpo quieto, inmóvil, como una estatua. Conciencia de la quietud y del silencio. Inhala profundo para externalizar la mente. Y cuando exhales, reconectate con el sentimiento de paz y quietud. Con cada inhalación, conectate con el mundo. Y con cada exhalación reconectate con la sensación de paz y tranquilidad, quietud e inmovilidad. Y repetí junto a mí tres veces el mantra Om y Om Shanti. Inala Oh Shanti 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 Hari Om. Hari Om Tat Sat. Con ojos cerrados froten las palmas generando calor y lleven el centro de las palmas sobre los ojos y ahí los pueden abrir o pueden repetir esto algunas veces más. Estiren las piernas despacio, las pueden mover un poco. Les espero en la próxima clase. Harion.